Good evening. Good evening, teacher. Guys, how are you today? I'm fine. You're fine. Really nice to see you. Qué sorpresa nos tuvimos que ver el viernes. Y ayer despidiéndonos, ¿verdad? See you on Monday. No, nos tocó vernos el viernes. But don't worry. Gracias por el esfuerzo. The next Friday. Next Friday. Exactly. Próximo jueves y viernes van a descansar, ¿ok? Sí, creo que al igual que ustedes, pues nos tocó la notificación en la tarde, pero gracias por el esfuerzo. Créanme que se aprecia bastante, bastante que se unan a la clase. Ya puedo ver varios por ahí, a Kenia, Giovanni, Karina, ahí está Jorge David, Esmeralda, Ronald, ahí veo a Alba Luz, los demás todavía no han encendido su camarita. Ah, muy bien, gracias Norma por avisarme, está teniendo problemas con, muy bien, no hay problema, gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí en la clase. Who else? ¿Cuántos allá? 14 students, very good. Ok, vamos a la clase. En esta clase vamos a empezar con la section number 3. Imagine, section number 3. Van a sentir que vamos quizás un poquito más despacio, más práctica. Y van a tener la oportunidad de trabajar en grupo también ahora. Ah, ok, gracias Susana por avisarme. Sí, entiendo que hay muchas veces que les da problemas el internet. Si encendemos la cámara, se congela la pantalla o se traba. Muy bien, don't worry. Ok, look at section number 3. What is the name or what is the topic from section number 3? ¿Quién puede leer ahí? What is the topic from section number 3? ¿Cómo se llama la section? Next, there we go. Where are you from? Where are you from? And what is the meaning of that? ¿Qué significa where are you from? ¿Y de dónde eres? Oh, ok. We are asking about the country in which you were born. ¿En dónde naciste? ¿De dónde eres? Where are you from? Let me ask you, class, where are you from? Where are you from? Where do you live? Where do you live? Uh-huh. ¿De dónde son? Les pregunto, where are you from? I'm from El Salvador. I am from El Salvador. I'm from El Salvador, from El Salvador. Uh-huh. ¿Quién será? ¿O todos somos salvadoreños acá? Are we from El Salvador? I guess, right? I am Brittany. Ok, tenemos aquí gente internacional, bien. Brittany, dice. I'm British, dice. Ok, so are you from El Salvador? Sí, no. Algo así va a ser nuestra conversación de ahora. Vámonos de una sola vez a la platform. In this opportunity, we are going to have a conversation. Let me show you the conversation. Okay, it's not this one. It's this one. It's a very short conversation. Antes de escucharla, les pregunto. Where are these people? Where are these people? ¿En dónde se encuentran? Where are they? In the school. Ah, okay, in the school. Are they in the classroom? Or not? ¿Está en el classroom? Probably, right? Probablemente. And are they in the English class right now? Yes or no? ¿Será que están en la English class? No, okay. They are right. In the party. No, claro que no tienen clase. Miren, están en una party.
¿Qué tipo de party is this? What kind of party is this? ¿Qué tipo de fiesta es? El inicio de las clases. Okay, it says welcome, welcome new students. Okay, very good job. And the conversation is between, is entre Tim, aquí está Tim, and this girl is Jessica. Tim and Jessica. Now listen to the conversation. Here we go. Hi everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. But let's listen again. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next this conversation. This conversation. Are you from California? Look at the conversation that we have here. What is the title of the conversation? What is the title of the conversation? Who can tell me? What is the title? Are you from Seoul? Oh, very good. Are you from? And how do we say Seoul in English? How do we say Seoul in English? Did you hear? Did you listen? ¿Escucharon la pronunciación? Seoul. Seoul. Muy bien. Seoul. En español es Seoul. In English, Seoul. Seoul. Let's repeat. Seoul. 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 Are you from Seoul? Are you from Seoul? No, I am not. No, I am not. Muy bien. Are you from Seoul? That is the question. And let's start with the conversation. Tim. Tim is asking, are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Escuchen la entonación. En una pregunta siempre necesitamos tener entonación. Are you from California, Jessica? Sube la última palabrita que tenemos, la entonación sube. Tiene un rising intonation. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Miren esta expresión, la primera. Well, ¿qué significa esto? Well. Bien. Bueno. Bueno. Es como darle inicio a mi respuesta. Bien o bueno. My family is in California now. ¿Qué le está respondiendo? ¿Mi familia? Está en California. Okay, está en California. No le está diciendo que ella es de ahora. California. My family is in California now. Ahora. But, miren esta forma corta. We're es la forma corta de qué? We are. Muy bien. We're.
Vamos a continuar. But we're from Korea. Korea. ¿De qué país viene ella? From Korea. From Korea. Korea. Originally. Listen. Originally. Originally. Oh, my mother is Korean. My mother is Korean. ¿Cuál es la nacionalidad de su mamá? Korean. Korean. Very good. Entonces, el país es Korea. And the nationality is Korean. Lo mismo, nuestro país es El Salvador y nuestra nacionalidad es Salvadorian. Salvadorian. Very good job. Salvadorian. Y la gente de Guatemala, what is the country? Guatemala. Guatemala, and what is the nationality? ¿Cuál sería la nacionalidad de los de Guatemala? I don't know. Ajá, Guatemala. Guatemala. Y la gente que es de California, ¿cuál es su nacionalidad? USA. Ah, ese es el país, muy bien. That is the country, USA. And what is their nationality? California. Ah, ah, muy bien, por ahí escuché. American. American. Sí, esa es la nacionalidad de los que son de Estados Unidos. American people. American, imagínense, American people. ¿Quién tenía una pregunta? Who has a question? ¿No? Alguien vi que levantó su mano. Yeah, Esvin, tell me. Buenas noches. Una pregunta, algo. Cuando alguien pregunta de qué país es, no se dice así normalmente Guatemala, El Salvador, o se le cambia el la pronunciación. Fíjense que sí, tenemos muchas veces la adaptación de la pronunciación. Aunque como son nombres propios, también podemos pronunciarlos en la forma que nosotros lo hacemos en español, El Salvador. O también es muy común escuchar la pronunciación americana. En este caso es el inglés que estamos aprendiendo, American English. Esa es la adaptación al inglés de, en este caso, los países que se pronuncian en español. El Salvador, El Salvador. Guatemala, Guatemala. Honduras, Honduras. Es la pronunciación que ellos les dan, ¿ok? So that's okay. Y como estamos aprendiendo inglés americano, también nos adaptamos a la pronunciación que en este caso le damos en el inglés. A eso se refiere. Very good question, Esmin. Muy buena pregunta. Okay, let's continue. ¿Dónde estábamos? Jessica, Jessica. No, Tom. My mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Ese es un lugar de Corea. Seoul. Miren esta palabrita al inicio. Seoul. ¿Qué significa Seoul? Así. Entonces. Entonces, ajá, yo la ocupo bastante. Quizás la van a escuchar mucho en la English class. So, entonces, es como para darle el inicio o la continuidad a la idea. Entonces, so, is your first language, is your first language Korean? Es tu primer idioma coreano, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Ok, ahora repitamos porque luego nos vamos a practicar en parejas. Everybody, let's repeat right now. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? One more time. Are you from California, Jessica? Are you from California, California, Jessica? Well, my family is in California now.
Family. Suena como una family. E. Como family. Family. Family is in California now. Okay. But we're from Korea originally. Originally. Excellent. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. Les pongo esta palabrita otra vez. Listen, please. Aquí está. Listen. We're from Daejeon. So is your first language Korean? We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next. One more time. We're from Daejeon. Daejeon. Now we're from Daejeon. Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Si se fijan, es como que hacemos un link, un enlace de estas palabritas, las últimas. Yes, it. Como que suena yes, it. Y luego is. Yes, it is. Como que hacemos una sola palabra de las tres. Yes, it is. Yes, it is. Questions. Preguntas de alguna palabrita, pronunciación. No. Go, please. ¿Dónde podemos buscar el país y la nacionalidad para aprender la pronunciación en inglés? Ah, diferentes países y nacionalidades. Ajá. Ahorita mientras repasan voy a buscar este archivo y se lo voy a enviar, ¿okay? Porque sí tengo ese. Ah, ok. Gracias. Muy bueno. Es para como tener tal vez más vocabulario, ¿verdad? Este es el grupo de, let me see, de 8 a 9. Ok. Ahí está, le llegó la conversación. Did you receive the conversation? The picture? Yes. So, let's go and work in pairs. Lo que alcancen a repasar en 5 minutos. Practice and practice. Corrijámonos entre compañeros. Cambiemos de rol las veces que sea necesario. Yeah, Patty, tell me. Hello, teacher. Nada más que le quería decir que voy manejando. Es que escuché que iban a practicar. Sí, gracias por decirme. Vamos entonces a dejarla en la sala principal. Don't worry. Ok. Teacher, yo también voy conduciendo. Está lloviendo. Vale, no hay problema, Oscar. Aquí lo dejo en la sala principal. Don't worry. ¿Alguien más, chicos? Antes de asignarlo. No, ok, muy bien. Ok, just give me one second. Félix, no le funciona el micrófono. Ok, Félix, Oscar, ¿y quién era? ¿Quién más era? Félix, Oscar, ¿eh? Patty. Ok, yo creo nuevamente, thank you. Vamos a ver. Patty, Oscar. Okay, just give me one second.
Está la 10. Está la 8. ¿Cómo estamos con la plataforma? ¿Terminaron todos? ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Yes. Yes. Piense que en la sección 3 solo hay 3 ejercicios de completar. Así que se nos va a hacer bien fácil y tenemos hasta la otra semana, hasta el otro jueves para poder finalizar, ¿ok? Hoy sí tenemos un poquito más de tiempo. Aquí vamos, let's go right now. Practiquemos, 5 minutes to practice, 5 minutes. There we go. Okay, I'm just missing Catherine and Jorge and Andrea that is coming right now. Very good. Let me see. Catherine, did you have issues? ¿Tuvo problemas, Catherine, para unirse? No. Perdón, hola, no sé, no me apareció nada. No, don't worry, solo los uní a ustedes tres en la sala 10 porque... Ah. Ajá, pero no, aquí quédense, no hay problema, en la sala principal, don't worry. Ok, no sé, igual estoy practicando con lo del video. Ok, very good. Si no, bueno, le envío ahorita a Catherine. ¿En qué sala le aparecía? En ninguna. Vaya. Look now, ahora sí, sala 6 aparece. Yes. Okay, go please. Lenguaje, si no me acuerdo cómo era. Language Corea. Language. Great. Yes, it is. Uh-huh. Volvemos a ahora hablar. Yo le pregunto a usted, ¿verdad? Soy Tim. Uh-huh. Are you from California, Jessica? Well, my family is California, you? Uh-huh. Sí, abajo. About where from Korea originally? Oh, my mother is Korea from Seoul. Seoul? Are you from Seoul? Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Dijon. So is your first language Korea? Yes, yes. Okay. Vaya. Ajá, ahora me pregunto usted. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California, no. But where from Korea, originally? Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. 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 Uh-huh. So is your first language Korean? Yes, it is. Yes,
it is. Yes, it is. Did you finish? Ana Vilma and Aleida, did you finish practicing? Chicas, terminamos de practicar. Are you there? Sí, teacher, no pude escuchar y creo que no me puedo salir. Pero ya practicaron, Aleida. Sí practicaron. ¿No? Yo practiqué. ¿Y Ana Vilma? No, ya hablaba, pero creo que no le sirve el micrófono. Really? Vaya. Vamos entonces a enviar a Leida a otra sala para que practique con sus compañeros. Gracias. Ok, siempre díganme, chicos. Teacher, tengo problemas. Vámonos a la sala 7, Leida. Y vamos a enviar a Ana Vilma a la sala 8. Copy. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Eso me confunde un poco. Ahí puse en el chat como... ¿Cómo se pronuncia? Bueno, la profe dice Dijon, pero se pronuncia Dijon. Dijon. Me gusta ver trama, ¿verdad? Entonces, es Dijon. Y si yo me confundo con ese que les digo, que dice, pero dicen ustedes que es bat. Ahí en el chat puse unas palabras, que como es la pronunciación, así se lee. Do you need help? ¿Necesitan ayuda? You don't listen. No escucho, teacher. Norma en Andrea, I don't know. Chicas, ¿terminaron de practicar? Beatriz en Andrea. I don't know. Ajá, es que me escuche. No, it's not yours. Okay, time is over. Vamos a volver a la sala principal, dale. Don't worry. Okay, time to come back. Here we go. Okay, 5 minutes are over. Okay, probably you had some issues. Tal vez a algunos les dio problemas el internet o tal vez el micrófono. Pero sí, la idea cuando estamos en grupos es que practiquemos, okay? Por lo menos esos 5 minutitos. Que tengan esa práctica. You can practice, please. Remember. Vamos a esperar a los compañeritos acá. Ahí vienen ya. Ya se va a cerrar la sala. Vamos a pasar la asistencia right now. We are going to check the attendance. Okay, there they come. Ahí vienen ya. There we go. Very good job. Okay, I was telling you, les estaba diciendo, you know, the idea is for you to practice cada vez que nos vamos a los rooms, a los grupos. La idea es que practiquemos, practice and practice, que esos 5 minutos sirvan para escuchar a mis compañeros y su acento y sirvan para aclarar cualquier duda, ¿ok? So, please, ya terminé, teacher, lo repasé una vez. No, practiquen todas las veces que sea posible. Why? Probablemente no tengan a alguien con quien practicar en casa y acá es el momento, ¿ok? Así que aprovechemos siempre esos 5 minutos para practicar todo lo que podamos, ¿ok? Y si yo llego a visitarlos por ahí, no quiero verlos en silencio, cámaras apagadas, no. Aprovechemos y practiquemos, ¿ok?
Sí, no puedo encender mi cámara, pero yo estoy interactuando con mi compañero, que se note que estamos practicando, ¿ok? There we go. Tell me, Ruth. Dígame, Ruth. No sé si cuando yo ingresé usted ya había pasado lista. No, right now, ahorita mismo vamos a pasar. Thank you, Ruth. Sí, es que como estoy en mi trabajo, me toca esperar que alguien me cubra para salirme de mi puesto. En serio, Ruth, no, gracias por el esfuerzo, créame. Ahorita pasamos lista, Ruth. Bueno, gracias. Ok. Please say here or present. Me dicen aquí o presente. Vamos. Let me see the first one. Alba Luz Méndez Campos. Alcia Méndez Campos. Present. Very good. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Aleida. Present. Ah, muy bien. Aleida Samira Guadalupe Melgar de Portillo. Present, teacher. Okay. Ana Vilma Vides Castillo. Andrea Yasmín Corea de Revelo. Veamos. Esmin Arnoldo Escarabante Sifón. Present. Muy bien. Félix Edgardo Canales Rivas. Hilda Esmeralda Martínez Rosales. Present. Muy bien. Israel de Jesús Bailón Rosales. Jorge Antonio Recinos. On fire. Okay. Jorge David Morales Revelo. Present, teacher. Very good. Julio César Alfaro Bonilla. Karina del Carmen Castellanos de González. Present, teacher. Very good. Catherine Elizabeth Alonso Guzmán. Present. Kenia Margarita Pérez Santos. Present. Very good. María Teresa Murillo Domínguez. Present. No, muy bien. Norma Beatriz Hernández Merino. Oscar Alexander Santana Reyes. Present. Excelente. Patricia María Díaz Gámez. Ronald. Present. Ah, present. Very good. Ronald Roberto Torres Villalobos. Presente. Present. Muy bien. Aquí estamos. Ruth Noemí Mazariego de Aguirre. Present. Very good. Salvador Galdames Rojak. Present, teacher. Muy bien. Sandra Guadalupe Ríos de Morales. Present. Silvia Carolina Ramos Chávez. Present. Sonia Guadalupe Herrera de Recinos. Present. Susana Margarita Martínez Rivas. Present. Very good. Okay, now it's time to practice. Let me listen to your pronunciation, okay? Remember, this is just a practice. Es hora de practicar. Don't worry, si hay correcciones que hacer, no hay problema. Para eso estamos aquí en la clase. I need two volunteers, one girl and one boy. Un chico y una chica ahorita. Yo, teacher. Okay. Tell me. No escucho mi nombre. ID, si lo mencionamos, tal vez. ¿Apellidos, Ana? Hernández Martínez. Hernández, ahorita lo actualizo. Hernández. Yes. No, ¿por qué no puedo ir por el cuarto? Es la número 5, Ana. Muy bien, aquí estamos, ya lo actualicé. Gracias, Ana. ¿Alguien más que no haya escuchado su nombre? No, estamos bien. Okay, so two volunteers. I have Kenya, Jorge. I am a victim. Yeah. I'm a victim, dice. And then Ruth. Luego vamos con Ruth, okay? Thank you. Vamos, victims. Aquí van. Tim and okay. Jessica, go please. Okay. Are you from California, Jessica? Where my family is in California now.
but we are from Korea original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Very good job. Muy buena entonación, chicos, and pronunciation. Ruth, ¿quién me le va a ayudar a Ruth? I need a boy. Okay, go please. Go, guys. ¿Quién es Tiki, Jessica? You are going to be Jessica, Ruth. Okay. Go. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we're from Korea original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. It is. Very good job. You know, to be honest, soy muy honesta. I tend to forget. Se me olvida. ¿Cómo va eso? ¿Algún coreano por acá? No, right? ¿Algún amante? Gigi Rong. Daejeon. Daejeon, right? ¿Algún que le gusten los, cómo se llaman los? Dramas. There we go. Daejeon. Another two bottles. Daejeon. Me faltan dos. Daejeon. Daejeon. Thank you. Ya ven, yo también aprendo de ustedes. Okay. Yes, a girl and a boy. A girl and a boy. Mm-hmm. ¿Quién más? Va a practicar ahora. Susana and... Vamos los chicos. Jorge, go please. 3, 2, and 1. Go. Yo soy yo o Jessica. Team. You're going to be team, Jorge. Mm-hmm. Please. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yeah, yes, it is. Yes, it is. Very good job. Thanks. Okay. Let me see. Now, if you see, we have some questions. Tenemos algunas preguntas que vamos a tomar de esta conversación. The first one is this. Are you from California? Are you from California? If I ask you, are you from California? What are you going to say? Si les pregunto, are you from California? No. Nah, teacher. No? Tenemos a alguien de California? No, I am not. All right. Look, are you from California? Y tengo dos opciones de respuesta. No, I'm not. Una afirmativa y una negative. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Oops. No, I'm not. Démelo en forma corta. Sí, no, I'm not. No, I'm not. Porque no somos de California. But if I ask you, are you from Salvador? ¿Qué me van a responder? Yes, I am. Yes. Are you from El Salvador? Yes. Dígame. Buscando esa palabra en coreano, se dice Daejeon. Really? Okay. Yes. Imagine. Creo que el coreano no es nuestro fuerte ahorita. Daejeon, así se dice. Okay. Yeah, okay. ¿En qué estamos? Are you from El Salvador? Yes. Afirmativo. Yes. Yes. I am. Aquí yes, I am. No puedo tener forma corta. Yes, I am. Esto no existe en inglés. Nunca. Solo yes, I am. I am. Yes, I am. Okay, let's practice. Catherine, are you from California? No, I am. Okay.
Catherine, are you from El Salvador? Yes, I am. Yes, I am. Esmeralda, are you from El Salvador? Yes, I am. Are you from Sonsonate, Esmeralda? No, I am not. Excellent. Alba, are you from El Salvador? Yes, I am. Are you from San Miguel? No, I'm not. Okay, excellent. Maria Teresa, are you from California? No, I'm not. Are you from El Salvador? Yes, I am. Excellent. Sandra, are you from El Salvador? Yes, I am. Are you from Santa Tecla? No, I'm not. I'm not. Ruth, are you from El Salvador? Yes, I am. Are you from Sonsonate? No, I am not. Okay. Ronald, are you from California? No, I'm not. Are you from Chile? Nada más. No, I'm not. Are you from El Salvador? Yes, I am. Excellent. Sonia Guadalupe. Why do I have... Wait, vamos a hacer algo rapidito. Just que me hace cansar. Okay. I don't know. Alguien más tiene el micrófono encendido, but I don't know who is it. Bueno, no pude identificar. I'm sorry. Yeah, right? Jorge. Okay. Pero ya, ya estamos bien. Okay, la pregunta para... ¿Quién era? Se me perdió. Where are you? Yo, Sonia. Ahí estamos, Sonia. Sonia, are you from Usulután? No, I'm not. Are you from Santa Ana? No, I'm not. Are you from San Salvador? ¿San Salvador? No, I'm not. No, chicos, a nadie le... O sea, no puedo adivinar de dónde son. Where are you, Sonia? ¿De dónde, Sonia? I am from Lourdes. Oh, estamos cerquita. So, are you from Lourdes? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Esbin, are you from California? No, I am not. Are you from El Salvador? Yes, I am. Very good job. Una preguntita. Tell me. Si yo le quiero decir, yo no vivo ahí y me toca decirle, yo vivo en esta parte. Ah, vale. Ahorita lo ponemos. No sé si me explique. ¿Sí? Sí. Gracias. Pongamos el ejemplo. ¿En qué lugar? Where do you live? ¿A dónde vive? La Paz. Vale. Entonces, are you... pongamos acá. Sí, así pongámoslo. Are you from La Paz? La Paz. Y la respuesta es sí, pero quieren decir que no soy de La Paz. Entonces digamos, ¿eres de San Salvador? Are you from San Salvador? Ajá, como decirle, yo soy de La Paz. Vaya, en este caso, fíjense que ya no estamos dando una respuesta corta, porque damos una respuesta completa. Entonces decimos, no, I'm not. I am from. Y, ajá, y le agregamos la respuesta correcta. Entonces, I am from La Paz. From La Paz. Pero en este caso ya es una respuesta larga. Es una respuesta completa. Así sería eso. Teacher. Tell me. Where are you from? I'm from El Salvador. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. Mm-hmm. And you? I live in Lourdes. In Lourdes. Oh, I have two guys from Lourdes. Excellent. Originalmente, cuando decimos where are you from, lo usamos para países, en este caso. Pero también puede ser usado para... en este caso, Estados Unidos, un estado. Are you from California? O nosotros lo vamos a usar para los departamentos.
¿Ok? O también, si queremos usar los departamentos, podemos usar esa pregunta. Where do you live? ¿A dónde vives? Miren, where do you live? Y ahí es más específico porque ya sabemos que todos somos de El Salvador. Entonces utilizamos esta otra pregunta. Where do you live? ¿En dónde vives? Porque sé que eres salvadoreño. Entonces no le voy a preguntar, where are you from? Porque, bueno, creo que aquí todos somos de El Salvador, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos esa respuesta, utilicemos where do you live. Where do you live? I live in San Salvador. I live in Lourdes. Y así. Questions. Preguntas sobre esta pregunta en específico. Where are you from? No. Or are you from California? No, right? No. And the other one. Look, esta es la otra pregunta que vamos a tomar de acá. Is your first language Korean? Is your first language Korean? Y miren la respuesta corta. Sí es. Yes, it is. Is your first language Korean? Let's practice. What is your first language class? ¿Cuál es su lenguaje o mother tongue, su idioma natal? Is it Korean? Spanish. Spanish. Spanish, of course, right? My first language is Spanish. Okay. What is your first? ¿Cómo era acá? Spanish, muy bien. Is your first language Spanish? Le respondemos en afirmativo o negativo, de acuerdo a nuestra info. Affirmative. Yes, it is. Mm-hmm. Yes, comma, it is. But what if I ask you, is your first language Korean? Is your first language Korean class? No, it is not. ¿Cuál es mi In respuesta? Future. Ah, prueba. Pero igual, aunque lo aprendamos, no sería nuestro primer language. Sería nuestro second language. Second language, le llamaríamos. In future, second language. Yeah, right. English. English, of course. Vamos en el proceso. No. It is not. Ok, practiquemos esto. Let me see, le pregunto. La idea es que participemos todos, ¿ok? Giovanni, Alexis Giovanni. Is your first language Spanish? Yes, it is. Excellent. Is your first language Korean? No, it is not. Very good job. Karina, is your first language Korean? No, it is no. Is your first language Japanese? No, it is no. Tampoco. Is your first language Spanish? Yes, it is. Yes, it is. Salvador, is your first language Spanish? Yes, it is. Is your first language English? No, it's not. Excellent. Is your first language Korean? No, it's not. Excellent. Ana. Ana Vides. Is your first language Spanish? Yes, it is. Very good. Is your first language Korean? Ana, is your first language Korean? No, it. No, it's not. Muy bien. One more. Aleida, is your first language Korean? No, it is not. No, it's not. Is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, Silvia Carolina, is your first language Korean?
No, it is not. Is your first language Spanish? Yes, it is. Very good. Okay, miren este cuadro que les voy a presentar. No se preocupen, este es el inicio del tema. Este tema lo vamos a continuar también on Monday. If you see, tenemos acá negative statements. Negative statements. Cuando veamos la palabra statements, es lo mismo o es similar a ver la palabra sentences, oraciones. Okay. Negative statements. ¿Qué estamos viendo acá? Todos estos son negative statements. Estamos diciendo que no. Y tenemos la otra parte que son las yes, no questions with the verb to be. Tengo preguntas que solo tengo dos opciones de respuesta. Miren. Yes and no. De eso se trata esta información que tenemos acá. I'm not from Rio. You're not late. She's not from Japan. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién sigue leyendo? Who can continue reading? Volunteers, ahorita, rapidito. ¿Algún voluntario? Yo. Go, please. Continue. Todas estas que me faltan. She's not from Chile. Continue. It is not English. Mm-hmm. We are not from China. Okay. You are not early. They are not in India. Very good job. I'm not, you're not, she's not, he's not, it's not, we're not, you're not, and they are not. Okay. What is the formula? ¿Cuál es la fórmula que ocupo para crear negative statements? Ayúdenme a identificarlo. ¿Cuál es la fórmula que voy a ocupar para hacer un negative statement? ¿Qué tengo primero? Un subject. Luego de mi sujeto, ¿qué le sigue? Negative form. El verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be? Puede ser am, I, is, are. Very good. And what is next? ¿Qué le sigue? Not. Complement. Not. Very good. Not plus not. Complement. Plus complement. Y esta es una negative statement. O una oración negativa. Meant. Very good. Y entonces, ¿cómo hago para pasar esa negative statements en afirmativo? ¿Cómo la convierto en afirmativo? Si yo digo, I'm not from Rio, ¿cómo es lo afirmativo de esta misma? I'm not from Rio. ¿Qué le tengo que quitar para convertirla en affirmative? ¿Miren? Only no, less, not. Ah, I'm from Rio. I'm from Rio. Ok, las leo yo en negativos. And you, please, make affirmative statement. Ustedes las convierten en afirmativo. Aquí vamos. I'm not from Rio. I'm from Rio. I'm from Rio. Excellent. I am from Rio. Yeah, from Rio. You're not late. You're late. Excellent. She's not from Japan. She's from Japan. He's not from Chile. She's from Chile. It's not English. It's English. We're not from China. We are not from China. You're not early. You're early. Okay, and they're not in India. They're in India. Okay. So, what is my formula? ¿Cuál es mi fórmula para hacerlas? Affirmative. Vamos a ver, aquí vamos otra vez. ¿Qué necesito? Un subject. Subject. Ajá. Plus complement. Complement. Así de fácil. Complement. And this is an affirmative. Men. Very good job.
But look, también tengo formas de preguntas. Are you from Sao Paulo? Am I early? Is she from the US? ¿Cuál es mi fórmula para hacer preguntas? What is the formula that I need to follow in order to make questions? ¿Cuál sería the mi fórmula? The first verb to be. Primero el verb to be. Plus subject. Plus subject, what else? Plus complement. Plus complement. Solo eso, ¿están seguros? ¿Qué más le falta? Question. There we go, el question mark. No olvidemos el question mark. Por eso se los pongo ahí. And this is interrogative. Interrogative statement. Okay, aquí están las tres fórmulas. Interrogative statement. And as you may see, como pueden ver, I only have two options, dos formas de respuesta. Respuestas cortas. Yes, I am. Yes, you are. Yes, she is. Yes, he is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. And yes, they are. And in negative, en lo negativo solo agregamos not. Okay, antes de que nos vayamos. If you are curious, si son curiosos, ven que se repite dos veces el you are. ¿Por qué creen que se repite dos veces? Yes, you are. Yes, you are. Why? Porque plural. Plural and singular. Plural and singular, exactly. El you puede ser para plural y para singular. Les muestro un ejemplo acá. Puedo ocuparlo en singular. You are my student. Y me refiero a una sola pregunta. Pero también puede decir, you are my class. Miren, you are my class. Y aquí puedo tener, ¿cuántos estudiantes tengo en este grupo? Como 25 o 27. Una persona, y en la segunda, en el segundo ejemplo, más de una persona. En este caso, 27 students. Por eso es que lo ponemos dos veces. You are and you are. For singular and for plural. Okay, before we go, questions about this. Preguntas sobre esto. This is just the introduction. Es solo la introducción del tema. Preguntas de lo que hemos visto ahora. El you en plural no es muy, muy común utilizarlo, ¿verdad? Sí, sí, se usa bastante. Solo que quizás no lo hemos nosotros identificado tanto, pero sí se usa mucho. ¿Y avanzamos en las tareas? Preferiría que todavía no. Preferiría que no. Recuerden que en la plataforma solo tenemos tres ejemplos. Pero bueno, no los voy a detener. Si ustedes se consienten y dicen, sí, teacher, yo puedo responderlo ya con esta explicación, go ahead. Porque en la sección 3 solo tenemos esta parte, esta y esta para complementar. Entonces siento que no es como mucho. Pero sí. Las últimas dos son como un poco más fácil. Ya, yeah, very easy. Bastante. These are so easy, muy fáciles. Y la última es solo de escuchar, de poner mucha atención. Y si se fijan, volvemos a repetir el tema, las WH questions que vamos a ver también en la otra clase. Y acá, adjetivos. Bien, si ustedes pueden hacerlo, está perfecto. Pero la explicación la verían hasta después, a eso me refiero, ¿ok? Si no hay problema para ustedes, háganlo. Pero igual, si quieren esperar a escuchar la explicación, pues lo hacen hasta después. Si no hay preguntas, thank you, gracias por unirse a la clase, por el esfuerzo. Quizás a todos nos agarraron de sorpresa, hoy hay clase. Ayer nos despedimos, pero no, hasta a mí, créanme, hasta a mí me tocó unirme a la clase ahora. La idea era que ustedes estuvieran el otro viernes, ¿no? Pero miren,
vamos a tener dos días seguidos de descanso la otra semana, jueves y viernes. So thank you so much for your effort and for coming to the class. Don't forget to practice, okay? Nos vemos hasta cuando, chicos. See you next week. Next Monday. Okay, see you on Monday. Okay. Thank you for all. See you tomorrow, dice Alexi Giovanni. La lista, okay, los demás se pueden desconectar. Alexis me pregunta de la lista. Ahorita reviso. Good night. Good night. Good night. Good night. See you on Monday. You see you on Monday. Igual yo, teacher, al momento que pasó lista, quizás no estaba porque se me trabó un momento la computadora. Ana, ah, sí, es verdad, Ana. Me puse ausente, ahorita la actualicé. ¿Alguien más? Me escribí ahí Félix, let me see. Félix, es verdad, me había puesto ausente, pero sí estuvo en la clase. Very good. ¿Alguien más? No, es verdad. Solo fue Norma, Norma. Norma también, ya le actualicé la asistencia, Norma, don't worry. Teacher, una pregunta, el día martes yo no confirmé asistencia porque estaba fallando por lluvia. No sé si tendré la falta ahí. ¿Cuándo, el martes? Sí, el martes. Martes, veamos el apellido, Melgar. Ok, Melgar. Sí, es cierto, aparece como... Ahorita la actualicé a 60 minutos. Gracias. Very good job. Gracias por ese detalle. Siempre fíjense bien en la asistencia. Bien, chicos. Good night to you. Nos vemos el lunes. See you. Okay. Take care. You too. Bye bye.